Hola Polache, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos en la mañana del circo, sí. Feliz, hoy amaneció bien bonito en Viña del Mar, había estado bien helado, bien soleado. Me levanté tranquilo, ya me va a tocar ir a almorzar ahorita más bien, ¿va? Y ustedes van a acabar de destinar, yo feliz. Saludos para todos los hombres que me están escuchando. Polache, nosotros estamos muy contentos porque vimos tu participación y le pusiste más ganas de la que le pusiste el pasado domingo. Pero nosotros queremos saber también, porque mejoraste tu calificación, la subiste a 4.7. Queremos saber cómo te sientes después de esta participación. Bueno, yo estoy tranquilo en cuanto a puntuación. Saqué 3 puntitos más, tal vez escribe la copa en lo que voy a regalar para que no le pierda. Pero algo es algo, Polache, subiste. Te miramos con camiseta también. Saliste con una camisa anoche. Yo hice una encuesta popular en nosotros. Me tomé la decisión de preguntar. Quería que haga camisa o sin camisa, porque respeto mucho la decisión de mi pueblo, pues. Y una señora me gustó lo que dijo, mira, Polache, era con camisa, mire, que usted se mira más bonito. Entonces decidí darme mi lugar en la coreografía y salí con mi camisa de manta y guantito y con un diseño propio. ¿Qué es eso? Lo disfruté porque ella no tenía la posición de querer impresionar a nadie. Fue una semana bien estresante y después de las primeras con las críticas y la baja puntuación, terminé de entender que yo realmente estoy en la música porque disfruto la música y que la intención de la música no es impresionar a ningún jurado. La música no se puede calificar, para gusto hay colores y notas musicales. Entonces, eso fue de disfrutar mi música. Eso fue lo que hice. Yo no vine al escenario tratando de impresionar a un jurado, no, de darle una buena impresión al público, y lo había logrado. Y Polache, queríamos, bueno, salir de las dudas aquí, una consulta para ti. ¿Por qué crees que el jurado te dio esa calificación? Es que son demasiados factores los que pueden incidir. De hecho, no sé si ustedes notaron que yo ayer no me estaba moviendo mucho. Trataba de no alejarme mucho del micrófono porque como estaba con ears, con estos monos. Yo pensé que en mi primera presentación pudo haber incidido alejarme mucho del micrófono y que por la ansiedad había gritado mucho, entonces traté de hacerlo perfecto a lo que me da la bomba, porque hay que aclarar que yo aquí traje motucas, traje tamales, no traje lasañas, pues, o sea, más de lo que canto no me va a dar la bomba, pues no es cabrón. Polache, te escuchamos ayer, pues tu voz más segura, vimos que tu interpretación fue al 100%, fue mejor. Bueno, la pregunta es muy interesante también. Yo tenía un temor después de la primera presentación, dije que aquí yo estoy hablando en chino y que definitivamente no me están entendiendo el placer de lo que le estoy diciendo. Ayer transmití por chileno y al final ellos entendieron el mensaje de la canción, pues, o sea, el mensaje realmente son estúpidos, pues. Orgullo catracho, y no solo orgullo catracho latino, porque el chileno, el mexicano, el argentino, todos tienen una jerga popular. Entonces ellos entendieron el mensaje de que yo quería decir, no importa si no me entienden, pero esto es parte de mi cultura y sigue siendo español para mí, catracho, a los catrachos pero español. Entonces ya con eso me voy tranquilo de que no me regreso a Honduras pensando que vine a hablar en chino. Ellos, los chilenos, entendieron el mensaje. Estoy en primer lugar en la radio más popular de Santiago, pues, solo para que lo sepan. Wow, felicidades, calera, por eso. Calera. Polache, nosotros vimos de que hay dos tipos de festivales que participan en el Festival Internacional y en el Festival Folclórico. ¿Quién decidió que tú participaras en el Festival Folclórico? Muy buena pregunta, mire, como que la investigaron bien, ¿no? Es que nosotros vimos vimos los participantes del Festival Internacional y tú les hubieras ganado. Fíjate que aquí hay un manager muy bueno, un artista muy bueno que se llama Lolo. Aquí se llama Lolo Peña, creo que es. Y
él me decía, oye, tú tenías que estar en la competencia internacional. Entonces yo le comenté a él que yo no tenía miedo de entrar en internacional porque mi temor era que me juzgaran la voz. Y porque mi voz no es melodiosa, no es melodiosa. Yo, gracias a Dios en Honduras, la gente me ha aceptado con mi voz y todo esto pues, o sea, es un estilo propio. Pero yo pensé que iba a venir gente muy melodiosa, una voz prodigiosa. Y yo dije, de repente lo que yo más puedo vender en Chile en esta ocasión es el lado cultural, folclórico, con mi tema de español, los pedazos de mujeres, y por eso me incliné a los folclóricos. No sé si arrepentirme de haberlo hecho, pero ya lo he hecho. Volvemos al lado. ¿Qué tal es Dica? ¿Cómo sé yo estar más pendiente que la voz? Y les pela, disculpen la expresión de lo que yo estoy intentando dar, es que en el tema, yo no lo sé. Estaba con mi torre, estaba Melendi, estaba Paloma Samaritis, en lo personal respeto mucho a Tommy Torres como cantautor. Entonces, no sé, pues, yo espero que por lo menos él diga, no es este chavo, o sea, tiene criterio de lo que vino a querer interpretarte para oír el tema. Por lo menos yo quiero que la gente por lo menos haya visto que yo solo tengo de Dios, o sea, el escenario no me va a coger, yo me paro con ganas, con personalidad, sin miedo escénico y con mucho orgullo catracha. Entonces, por ese lado, ojalá que la gente lo haya sentido así y esté confiado a él. Polache, sabemos que al asistir a uno de estos festivales como Viña del Mar, debido a la magnitud, te haces de muchos contactos y es una manera de propulsar tu carrera. Queremos saber los beneficios que te ha dado hasta el momento. Sí, ayer, miren, nos reunimos, disculpa la expresión, pero nos reunimos todos los perdedores. Porque, no es que me sientan perdedores, pero yo siento que ya está bien difícil, debido a la puntuación que me traiga un premio. Yo venía pensando el premio. Yo quería llegar, regresar a Honduras con un premio en la mano, con una gaviota de oro. Entonces, me dio uno desde el momento que yo venía pensando en un trofeo, que ahí ya iba yo de rojo. Entonces, el importante de la Viña del Mar era mostrarme al mundo. Y que no le pudiera esa cuestión de no llevarme la gaviota de oro, de plata o de lata. Entonces, lo que yo rescato de todo esto es que pude hacer un buenos contactos, que le he entregado mi música a todo el mundo, que como se llama, el año de todos los chilenos ha sido muy bueno, me respetan, entre los músicos que están acá me respetan. Todavía no están solo que me digan que yo soy de más, todos me dicen mi respeto, catracho, todo, o sea, soy completo. Entonces eso me hace sentir así orgulloso, pues. En Bolivia lo criticaron así como criticaron aquí a Polache, porque los indígenas en Bolivia no se visten así. ¿O solo somos nosotros los hondureños que criticamos así a nuestros artistas? Bueno, no lo hicieron obviamente, pero es un tema bien largo de conversar porque ¿qué vendemos los hondureños? No lo hagan de esta pregunta, o sea, ¿qué vendemos? ¿Punta? ¿Qué vendemos? ¿Sí que? ¿Qué? O sea, ¿quería que yo viniera pues? O sea, en chancleta, con sombrero, con machete en la mano, ¿qué? Yo soy Polache, así soy yo, esta es mi forma de expresarme, o sea, eso no es folclor, me pregunto, eso no es folclor contemporáneo, o sea, expresarme con hondureños no es folclórico, entonces, los policías así se han vendido al mundo con esas flautitas, con esos charangos, aparentemente eso le agrada al jurado. ¿Qué querían? Que yo viniera con una marimba, no puedo ejecutar marimba, tengo mi guitarra, entonces, no, pues ya no, que contra eso no puedo luchar, pues. Polache, sabemos que tienes tu propio estilo y eres 100% catracho, así que en las mañanas del 5 nosotros apoyamos ese talento porque sabemos que diste el 100%. No, muchas gracias, de verdad. ¡Arriba! Saludarlo porque Fernando Camató me ayudó en la portada del disco El Otro Yo. De ahí partió uno de las controversias sin querer, queriendo con él el Chavo del 8, porque a veces a mí en la vida me pasan cuestiones que estoy buscando y no que de Chiripón me pasan las tonteras, pues, pero ni modo.
Bueno, Polache, y hablando de Fernando, te contamos que él está aquí en el programa y andamos muy bien identificadas con sus diseños. Bueno, Loren anda un collar preciosísimo y por aquí yo tengo unas pulseritas. Así que también apoyar el talento nacional, que lo pudimos ver en tus diseños. Él te está escuchando en este momento. A Fernando, comentar a la gente que todo lo que pasó sobre los tatuajes viene, se deriva a partir de una portada que yo mandé allá, les encantó. Y sí, también decirles que Fernando incluyó simbología neca. Y a Fernando, que me, si me está escuchando, yo se lo digo, honestamente, no lograron igualarte en el arte que me hiciste. Lo dijo Carlita, dice que no. Y ahí está la foto para que la compara. Ojalá tuviera una foto de los, como lo que yo salí, comparado a lo que, al diseño que me hizo Fernando, y no nada que ver. Nada que ver, o sea, el arte de Fernando no se pudo igualar ahí. Polache, en este momento tenemos en pantalla las fotografías de tu disco El Otro Yo. Y podemos observar el diseño que Fernando Camazó pintado te hizo en tu cuerpo, Polache. Se ve muy lindo, muy artístico, por supuesto. Y la verdad es que hay que apoyar a lo nuestro. Y yo sé, y sabemos, Polache, acá, que tú apoyas a los artistas también nacionales. Muy linda la cosa. El crédito es total de Fernando Camazó, de Ana Lowe, también de Julio Murillo. Me dieron la idea de cuando me contaron la idea, dije yo, es genial, era un claro oscuro haciendo juego, haciendo el payolo y sacando con una morenita hondureña aquí, y ese juego entre la espalda de la muchacha haciendo referencia a una guitarra, dándole un a ella, un contraste de color. A mí poniendo, no, impresionante. Me vendí como artista con esa portada, que esto lo vieron los chilenos y me encantó, y por eso empezó el rebane de los tatuajes y de que no saliera mi camisa. Bueno, Polache, y aquí en el estudio se preguntan si le entregas un diccionario a los jueces debido a la canción que interpretaste. ¿Cómo? Repítame la pregunta. Aquí en el estudio nos preguntamos si tuviste que entregarle un diccionario a los jueces para que pudieran entender la canción de habla español, de nuestro Caliche, Catracho. Sí, es de que yo estaba analizando con Carla, ¿por qué en la escenografía que está atrás, por qué no se me ocurrió poner tipografía grande, letras grandes y unas traducciones bonitas, ¿verdad? En vez de las imágenes que empezaron a salir. Traducciones de que cada vez yo decía castigado, enojado, sin seriedad, igual a caminar. Entonces hubiera sido muy representativo y hubiera reforzado yo, creo yo. Son tantas cosas que yo creo que se pudieron haber cambiado y que le hubieran dado otra. Me imagino tantas cosas que pudieron haber pasado con mi canción y mi coreografía, pero ya no lo puedo cambiar. Tranquilo, Polache. Ya no puedo dar marcha atrás. Tranquilo, Polache. El hubiera no existe. Además, eso no estaba en tus manos. Los productores de Viña del Mar era quien se encargaban de esto, y eso es lo que la gente tiene que saber. Esto no estaba en manos de Polache. Así que lo que estaba en tus manos, Polache, era darlo todo al 100%, y tú lo diste, y estamos muy orgullosos de ti. Así que arriba, Polache. Te esperamos aquí en Tegucigalpa y tenemos proyectos pendientes contigo. Muchas gracias, nuevamente la mañana del 5 y todo el mundo que me ha apoyado, muchas gracias, TVC. Ya hoy yo estoy tranquilo, orgulloso, estoy más orgulloso hoy. Hoy me voy para Viña del Mar, a la Quinta Vergara, pero ya como público, a pensar Carlos Vives, papá, y a la ley. Hoy voy a disfrutar y a estar con mi paciente, que vino a visitar a mi papá y mamá aquí, que tomaron ese costo de venirme a apoyarme en la Quinta Vergara. Voy a almorzar con ellos y después me voy a ver a uno de mis artistas favoritos. Y dos días después regreso a mi país, papá, a comer baleadas, trancol y una buena montuca o lo que sea, porque me hace falta. Bueno, Polache, gracias por darnos esta información exclusiva. En un rato más vamos a tener a tu amigo Fernando Camazó para que él nos explique cuál es el significado del diseño artístico que vos andabas en la presentación de Viña del Mar, y también va a mostrarnos su trabajo personal. Así que un abrazo desde acá. Nosotros andamos, yo ando tu camisa aquí, ando una camisa con tu foto.
Andamos completamente identificados contigo. Un saludo para tu esposa Carlita y un abrazo desde Honduras, Polache. Mucho gusto. Gracias, Honduras. Y como dije en el cierre de la presentación, y Honduras, papá.